Good morning, everyone. Welcome to our third principle in sensory motor psychotherapy. Buenos días. Bienvenidos a nuestras meditaciones y de psicoterapia sensorimotriz. So the last 2 weeks, we did the first two principles, which were mindfulness and mind-body-spirit holism. Las últimas dos meditaciones hicimos lo que es la conciencia plena en sí. Y el holismo, mente, cuerpo, espíritu. And so today we're going to focus on the principle called unity. Hoy nos vamos a focalizar en el principio que se llama unidad. And in our more recent studies of psychology, we could say that this principle has to do with we're moving from just being internal to ourselves with mindfulness and mind, body, spirit. Holism to actually being in relationship. So this is our first principle about being in relationship with the client. Este es el primer principio que cambia de focalizarnos solamente a estar en conciencia plena dentro de uno mismo, a estar en conciencia plena en relación con otra persona, con nuestros pacientes. So we're going to be studying how we're being in relationship with our clients or actually with anyone. Entonces vamos a estudiar cómo estamos en relación con nuestros pacientes o, de hecho, con cualquier persona. And a more recent terminology for the mystery of how we come into relationship is the concept is called the intersubjective field. Y un concepto más nuevo que define este fenómeno de estar en relación con el otro es el campo intersubjetivo. And one of the scientific discoveries about this is mirror neurons. Y el descubrimiento científico de esto es que tiene que ver mucho con las neuronas espejo. Where the say for instance you have a caregiver and a child, where the child has an emotion and a certain pattern of neural firing happens in their brain, and that same pattern of neural firing happens in the caregiver's brain. Y, por ejemplo, tenemos una diada de cuidador o figura de apego y un bebé y podemos ver que una reacción emocional tiene un patrón neuronal específico en el cerebro del bebé y va a tener el mismo patrón de activación neuronal en el cuidador. And this is crucial because the child cannot regulate their emotions by themselves. Esto es crucial porque el bebé no puede regular sus propias emociones por sí mismo, por sí misma. They have to be co-regulated by the caregiver so they can actually process through an emotion. Tienen que ser co-regulados por la figura de apego para poder procesar sus emociones. So the parent or the caregiver has to attune to the internal emotional state and the subjective state of the child. El cuidador, la figura de apego, se tiene que focalizar, tiene que sentir el estado emocional o el campo subjetivo del bebé emocional. And this is called state sharing. The two share a state together. Y esto lo se denomina como que los dos comparten un estado. Okay, and again, this is essential that the caregiver can attune to the child, feel their internal emotional state, and help them regulate that state so they can process through the emotion. Y esto es un fenómeno básico, muy importante, que la figura de apego tiene que ser capaz de sentir, sintonizar con el estado emocional del bebé para poder regularlo y así el bebé puede procesar sus propias emociones. And this is why we are attachment creatures through our whole life. Anytime we feel overwhelmed by emotion, we can share that emotion with another person. They can share that state and help it regulate us through the emotion. Y esto es la base del apego, que en cualquier momento de nuestra vida tenemos una emoción fuerte, abrumadora, y podemos ir hacia alguien que puede sintonizar en ese estado emocional que tenemos y compartimos ese campo subjetivo en el que nos pueden regular.
Okay, so we're going to study the state of being attuned and in relationship with another person. Vamos a estudiar el estado de estar sintonizados y compartir ese campo con otra persona. And we're going to contrast between two different ways of being in relationship. Hard focus, where we're like a scientist focusing hard on every granular detail of the client, and then soft focus. Vamos a hacer eso distinguiendo cómo a veces podemos estar focalizados así de manera muy, muy, muy dura en los detalles muy pequeños de lo que está pasando afuera, o como un focalizarse, un estar atento de una manera más suave, más sutil. Okay, so let's close our eyes for a moment. Vamos a cerrar los ojos unos momentos. And imagine a person who you would like to be in a vulnerable, intimate moment with is sitting opposite you. Imaginaos una persona con la que quisierais compartir un momento vulnerable, un momento íntimo, que se esté como que estuviera sentada delante de vosotros. And you want to tune into their state. Y queremos sintonizar en su estado. And let's do hard focus first. So lean forward a little bit and look really deeply at them. Imagine looking really deeply at them. Imaginaos que primero vamos a hacer esto de focalizarnos así de una manera como muy dura, ¿no? Entonces imaginaos que os acercáis y como que pensáis mucho y estáis como muy, muy pendientes del otro. And almost like you can see every pore on their face, every muscle that's engaged in their face and around their eyes. Como si pudierais ver cada poro de su cara, cada músculo que se tensa, o la expresión de los ojos, los músculos alrededor de los ojos, que lo podéis ver todo con mucho detalle. Like a scientist studying a specimen. Como un científico que estudia un espécimen. Okay. And just notice the state that you're in and what kind of information you get when you're studying them like this. Y notad qué sentís vosotros y en qué estado entráis cuando os focalizáis de esa manera en presencia de otro. It's really good for studying quantity, but not for state sharing. Esto está bien para focalizarse en como la cantidad de información, pero no en ese compartir un estado con alguien. Okay, so now let's move from hard focus to soft focus. Vamos a movernos de focalizarnos así de manera muy, muy dura, muy rígida, a un focalizarnos de manera sutil. And let's sit back in our chair. Y nos sentamos hacia atrás en la silla. Take a breath. Podemos tomar una respiración. And we're going to have a soft focus and try and take in the whole energy of the client. Vamos a tener esta focalización más sutil e intentar como recibir la experiencia, la persona que está delante nuestra, la energía. And attune to their emotional state. Sintonizar con su estado emocional. And notice how you use your body to attune to the other person's emotional state. Notad cómo utilizáis vuestro cuerpo para sintonizar con el estado emocional de la otra persona. Almost like using your body as an antenna to attune to their state. Casi como si utilizarais vuestro cuerpo como una antena para sintonizar en el estado del otro. So perhaps your body kind of matches the energy of the state that they're in. Quizás vuestro cuerpo a nivel energético iguala o modela el estado del otro. So let's start by imagining that they're in a sad state.
And just utilize your body to be kind of in the same energy as they're in when they're in a sad state. Vamos a imaginarnos que están en un estado de tristeza y sentimos en nuestro cuerpo cómo se siente sintonizar con esto. And just feel your energy slowing down. Notad vuestra energía, cómo se ralentiza. Bring your energy down from your thoughts into your emotional experience. Llevando la atención de los pensamientos hacia el estado emocional. And actually place a hand on your heart or your belly, wherever you go to tune into emotions. Y quizás podéis poner también una mano en el corazón, sobre el vientre o donde sea que os ayude a estar en contacto con vuestras propias emociones. And imagine bringing your awareness not only down in your own body, but attuning to the emotions of this other person. Y nos imaginamos cómo podría ser no solamente estar sintonizados en nuestro cuerpo, pero en nuestro cuerpo mientras estamos sintonizados con las emociones del otro. And imagine just even like tasting a little bit of the sadness that this other person is experiencing right now. Notad incluso si pudierais probar como sentir un poco de la tristeza que la otra persona puede estar sintiendo. And just notice the state you're in to be attuned to the intersubjective field. Notad vuestro propio estado cuando estáis sintonizados en este estado intersubjetivo. How you use your body to attune to their state. ¿Cómo utilizáis vuestro cuerpo para sintonizar con el estado del otro? Like you're receiving them, their energy, their emotion, their hopes, their dreams. You're just receiving them with your body. Como si estuvierais recibiendo al otro en sus emociones, en su estado energético, en sus deseos, en sus sueños. And this is called state sharing. Y eso es lo que se llama compartir un estado. And then imagine that this person moves from talking about something that made them sad to something that makes them happy. Ahora imaginaos que esta persona cambia de estar compartiendo algo que les hace sentir tristes a algo que les hace sentirse felices. And feel how your body, because it's an antenna that's attuning to their state, your body starts to change a little bit. Y notad cómo vuestro cuerpo, ya que es una antena, empieza a lo mejor también a cambiar de cierta manera cuando sintonizáis con este estado en el otro. Just receiving their energy. Simplemente recibiendo su energía. And perhaps being received by them. Y quizás siendo recibidos por ellos también. And just notice that time slows down. Notad que el tiempo se ralentiza. And you're attuned to them. Estáis sintonizados con esta persona. You're sharing an experience together. Estáis compartiendo una experiencia juntos. And just notice how healing this can be, either for you or for the other person. Imaginaos qué tan sanador puede ser esto, tanto para ellos como para vosotros mismos.
for them to feel like you not only understand how they're feeling, but you're tasting how they're feeling. No solo que ellos sientan que vosotros comprendéis cómo se sienten, pero que ellos también se den cuenta que nosotros podemos probar o sentir nosotros mismos cómo ellos se sienten. And this experience of someone actually sharing the same emotion that you're experiencing, this is how we help co-regulate and co-process an emotion together. Y este fenómeno de poder compartir este campo intersubjetivo es lo que nos ayuda a estar en sintonía con el otro y ayudar a procesar que el otro procese emociones. It's almost like you have to change time zones to go to the emotional sharing state. Casi como si tuviéramos que cambiar zonas horarias para poder adentrarnos en ese estado emocional del otro. Okay, and let's begin to open our eyes. Vamos a comenzar a abrir los ojos. And just as you maybe look at the screen and you see Esther and you see myself. Y quizás mientras despacito abrís los ojos y empezáis a ver a Esther y me veis a mí. And we're still kind of in that experience of state sharing. Y aún todavía estamos en esa experiencia de compartir ese estado. Okay. So that's the principle of unity. El principio de unidad. Using our body to somatically resonate with the experience of another person. Utilizar nuestro cuerpo para somáticamente sintonizar con la experiencia del otro. Okay, thank you so much, Esther. Thank you. Sending aloha to all of our friends in Spain and people that speak Spanish around the world. Os mando un aloha a todos en España y los que también habláis español fuera de España, en otros países. I'm sharing your state of being in Spain. Estoy compartiendo tu estado de España. Wishing I was there. I'm sharing yours being in Colorado. Okay, good. I don't think today there's 7 inches of snow outside my window. Oh, wow. I think there are 7 pulgadas of nieve fuera de la ventana. Okay. It's crazy. Okay, take care. Bye-bye. Gracias. Adiós.